Y la embajadora de los Estados Unidos consideró acertada la decisión de los magistrados de declarar inconstitucional las reformas a la ley de extinción de dominio. De igual forma, el ministro de Seguridad aseguró que un bien o un inmueble obtenido ilegalmente no debe ser propiedad de un delincuente sin importar el tiempo. La diplomática estadounidense recuerda que la ley de extinción de dominio no debe proteger jamás a quien infringió la ley. No hay tiempo. En 5 años, 10 años, 15 años, no puede convertir este bien que conseguiste con fondos ilícitos en algo lícito. En este marco cree que la Sala de lo Constitucional tomó una decisión correcta. Y eso es un buen señal para las personas que sí están lavando dinero, sí están usando dinero que están consiguiendo vendiendo las drogas o otras cosas, otras actividades ilícitas que no puede comprar cosas. Mientras el ministro Mauricio Ramírez Landaverde recuerda que cuando se hicieron las reformas realizó estas observaciones. Que considerábamos bajo nuestro punto de vista que habían disposiciones que pues no le daban mucha viabilidad pues a ese tipo de reformas. Sin embargo, pues nosotros respondimos a las consultas que en su momento se nos hicieron. Hace énfasis en que esta legislación es muy importante para el país y fortalece a las instituciones de seguridad. A partir del año 2016, que con el desarrollo de la operación Jaque, pues demostró su eficacia para la intervención de bienes producto del cometimiento de actividades ilícitas y que estos pasaran bajo la administración del Estado. Precisamente con el objetivo de combatir a los criminales, el Consejo de Seguridad realizó el lanzamiento de un galardón de reconocimiento a los esfuerzos en el Plan El Salvador Seguro, que buscan reducir los índices de violencia en nuestro país y promover una cultura de convivencia ciudadana y de paz. Aseguran que muchos municipios están obteniendo buenos resultados. Debe haber una integralidad en el uso de estos fondos. Apostarle a la prevención, también dar segundas oportunidades para el tema de la reinserción o rehabilitación y también para darle más herramientas a la Policía Nacional Civil. Esperan replicar este tipo de iniciativas. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.